Hola, soy Kelly. Hoy se trata de la posibilidad de soñar en grande y convertir en realidad visiones esperanzadoras, desde vehículos de tres ruedas no convencionales hasta motocicletas policiales de autopatrullaje. Aquí hay 8 motocicletas del futuro que tienes que ver. Número 8. Honda Riding Assist. Honda presentó el modelo conceptual de su motocicleta de equilibrio automático, la Honda Riding Assist, en el CES 2017, la feria de tecnología y electrónica de consumo más grande del mundo. Para evitar que la motocicleta se caiga mientras está en reposo, Honda Riding Assist está equipada con una tecnología robótica de equilibrio automático que se desarrolló originalmente para el dispositivo de movilidad personal Unicube de la compañía. Equilibra la moto sin el uso de giroscopios a través de micromovimientos de volante, evitando así que el conductor lidie con el peso adicional y la alteración de la experiencia de conducción que viene por el uso de los giroscopios. La Honda Riding Assist también tiene el asiento y el centro de gravedad más bajo, lo que la hace aún más fácil de usar. El objetivo de Honda con la Riding Assist es hacer que la conducción de motocicleta sea más divertida. De esa forma puedes disfrutar del viento en tu cabello sin preocupaciones. La Honda Riding Assist ganó varios premios en el CES 2017, incluidos lo mejor del CES 2017, la mayor innovación y la mejor tecnología automovilística. Número 7. BMW Motorrad Link. La BMW presentó el concepto para su Motorrad Link en 2017 en la prestigiosa exposición de vehículos Concorso di Eleganza Villa di Este del Lago Como, Italia. Lo siento, tenía que decirlo así, es demasiado divertido. La BMW Motorrad Link es una e-scooter ultramoderna, alimentada por batería que funciona como asistente personal de varias maneras. Conoce el cronograma de su conductor y planifica la ruta más eficiente para llegar a su próximo destino. Si el motociclista prefiere la ruta escénica, esa también es una opción. Incluso selecciona la música adecuada para el viaje. ¿Confías en tu motocicleta para elegir la música para ti? El manillar contiene botones programables para funciones de uso frecuente y muestra información como la velocidad, el alcance y la navegación en la pantalla frontal del parabrisas, en lugar de un grupo de instrumentos tradicional. La Motorrad Link se diseñó teniendo en cuenta la movilidad urbana, lo que permite al conductor navegar con facilidad por una metrópolis concurrida al mismo tiempo que se mantiene completamente conectado tanto con su entorno como con el mundo digital. También es personalizable, por lo que permite a los propietarios resaltar su personalidad en la apariencia de su motocicleta. Número 6. Kawasaki J-Concept de tres ruedas. Kawasaki presentó originalmente la motocicleta de tres ruedas J-Concept al público en el Salón del Automóvil de Tokio 2013. Tenía dos ruedas en la parte delantera y una en la parte trasera, y fue diseñada con base en la idea de que la motocicleta se ajustara al conductor en lugar de al revés, lo que sería una novedad en el mundo de las motocicletas. Sin embargo, por alguna razón, la Kawasaki J-Concept cayó fuera del radar hasta 2018, cuando la compañía lanzó un nuevo videoclip del triciclo futurista, lo que despertó el renovado interés entre los fanáticos de las motocicletas. La J-Concept posee tecnología que le permite comunicarse con el conductor con respecto a las condiciones del camino y la configuración de la motocicleta. También tiene varios modos que cambian las características de la motocicleta de acuerdo con el estilo de conducción del individuo. Por ejemplo, puede adaptarse a la preferencia del conductor por una conducción deportiva centrada en la pista, o puede mantenerse en posición vertical para un uso más doméstico y más convencional. Esto se hace ajustando las ruedas delanteras, que permanecen estrechamente espaciadas en el modo de moto deportiva y se ensanchan para un uso tranquilo. En un artículo de 2014 para CycleWorld, el escritor y entusiasta de las motocicletas Stephen L. Thompson señaló que existen ventajas obvias de seguridad al tener dos ruedas delanteras ajustables y afirmó: "En mi experiencia, las posibilidades de salir de un error son mejores que con un vehículo convencional de dos ruedas". La J-Concept está diseñada como una plataforma de transporte adaptable, divertida, fácil y conveniente, según el presidente de Kawasaki, Shigehiko Kiyama. Y ahora el número 5. Pero primero, asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí y haz clic en la campanilla de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.
Número 5. BMW Motorrad Vision Next 100. En 2018, BMW presentó su concepto radical de una motocicleta que representa la visión de la compañía durante los próximos 100 años en el Iconic Impulses de BMW Group Future Experience en Los Ángeles. La motocicleta hipotética se llama BMW Motorrad Vision Next 100 y es tan inteligente que elimina la necesidad de un casco o cualquier otro equipo de protección, incluso para los conductores aficionados. En pocas palabras, la Motorrad Vision Next 100 es el equivalente en motocicletas de los sistemas sin conducción que los fabricantes de automóviles esperan equipar para el año 2040. Posee un sistema de equilibrio automático que mantiene en posición vertical mientras está en movimiento o parada. Para optimizar la experiencia de conducción, un sistema de compañero digital ofrece consejos de ajuste para el motorista. Otro sistema, llamado el visor, está controlado por los movimientos oculares del conductor y monitorea todo su campo de visión mientras ajusta la motocicleta para acomodarse al estilo de conducción de la persona y proporciona comentarios sobre las condiciones de la carretera. La Motorrad Vision Next 100 tiene un marco flexible que le permite girar en las curvas de una manera que uno nunca podría imaginar en las motocicletas de hoy. Cuando el conductor gira el manillar, la motocicleta ajusta perfectamente su cuadro y cambia de dirección. Cuanto más rápido vaya, más difícil será que el conductor enganche el manillar para girar. Esto evita que el conductor pierda el control del aparato al hacer movimientos pequeños o repentinos a altas velocidades. Por supuesto, la motocicleta funcionará con algún tipo de fuente de energía no basada en petróleo, al igual que todos los vehículos del futuro. Número 4. Brigada. Diseñada por Charles Bombardier, es una motocicleta conceptual sin conductor destinada a ayudar a mantener el orden en las calles y liberar las fuerzas de orden público para un trabajo más importante que el monitoreo del tráfico. Está equipada con cámaras, sensores, altavoces y proyectores. Si eso no es suficiente, funciona con electricidad y puede equilibrarse por sí sola. Mientras la policía está lidiando con delincuentes, la brigada vigila las calles, buscando delitos menores como registros vencidos, exceso de velocidad y vehículos estacionados ilegalmente. Al descubrir una violación, la brigada envía por correo electrónico la citación al propietario del vehículo y envía pruebas de video con la fecha y hora al tribunal local. Esto da un poco de miedo, ¿verdad? ¿O soy solo yo? Los conductores que aceleran son alertados con una fuerte advertencia y una luz intermitente. Si no obedecen las instrucciones para reducir la velocidad, brigada localiza a los policías humanos más cercanos y los envía detrás del conductor. ¿Te gusta la idea de que los delitos de bajo nivel sean controlados por una máquina para que los oficiales humanos puedan centrarse principalmente en delitos mayores? Déjame saberlo en los comentarios. Número 3. Motocicleta Neutron. Desarrollada por Parker Brothers Concepts, la motocicleta Neutron se inspiró en el Light Cycle de la película de 2010 Tron Legacy. Parker Brothers Concepts es una compañía con sede en Florida que se enfoca únicamente en crear vehículos conceptuales de aspecto salvaje, por lo que es natural que cuando fueron contratados para dar vida a los planos de Light Cycle del artista Daniel Simon para la película, concretaron la tarea. Una vez que terminó la producción, los hermanos se propusieron crear réplicas del Light Cycle. A primera vista, es difícil creer que la motocicleta Neutron, altamente futurista, sea incluso manejable, pero a diferencia de la mayoría de los artículos en la lista de hoy, ha surgido de la etapa conceptual y ha dado sus frutos. Aún más sorprendente, es legal en la calle. La motocicleta Neutron funciona completamente con un sistema de motor eléctrico con el equivalente a 60 caballos de fuerza y tiene una velocidad máxima de 160 km por hora. Puede viajar entre 130 y 160 kilómetros con una batería de iones de litio completamente cargada, que tarda alrededor de 3 horas en cargarse. También hay una versión anterior que usa gasolina de esta motocicleta. Esta es una máquina de un solo conductor, por lo que incluso si la estás montando para impresionar, seamos sinceros, es algo que es notable. Probablemente no deberías invitar a nadie a subirse. Las motocicletas Neutron comienzan en $55,000 y se fabrican en cantidades limitadas. Es personalizable, por lo que si la versión de fábrica no se destaca para tu gusto, puedes decorarla con luces y colores personalizados. Los complementos disponibles incluyen un encendido de escaneo de huellas digitales, algo que yo pediría, un pie de apoyo activado por un botón y una mini pantalla digital iPad.
Número 2. BMW Titan. En 2016, el diseñador turco Mehmet Durok Erdem, con sede en Estambul, diseñó el concepto BMW Titan. Esta motocicleta tipo Batman tiene un diseño elegante y radical en el que la rueda delantera de la motocicleta está completamente oculta dentro de la carrocería del vehículo. El diseño de Erdem supuestamente se inspiró en el físico de un tiburón y su propósito es superar el récord de velocidad en tierra de 605 km por hora. Aunque los tiburones nadan y las motocicletas ruedan, la aerodinámica de la motocicleta se inspiró en las características de un tiburón que lo convierten en un nadador eficiente. El frontal hermético de la Titan canaliza el aire hacia las branquias y reduce la resistencia. Para una apariencia más limpia y para mejorar la aerodinámica, un brazo oscilante cerrado conecta el neumático trasero al motor turbo. Esta no es una motocicleta para principiantes. Su complejo panel de instrumentos muestra información como el funcionamiento del sistema de enfriamiento, el estado de la suspensión y las temperaturas específicas del área. Simplemente mirando el diseño de la Titan, es obvio que esta motocicleta descabellada probablemente nunca se hará realidad. ¿Cuál es el punto de diseñar una motocicleta que en realidad no se puede construir? En palabras del escritor del blog de BMW, Mike Giamichis, en un artículo de 2016 sobre la Titan, el diseño de Erdem puede servir para inspirar a los diseñadores a tomar mayores riesgos para diseñar motocicletas realmente espectaculares y fascinantes. Número 1. Yamaha Motoroid. ¿Conoces la palabra japonesa Kando? Según el sitio web de Yamaha, representa los sentimientos simultáneos de profunda satisfacción y emoción intensa que experimentamos cuando encontramos algo de un valor excepcional. Motoroid es un modelo de concepto experimental que ayuda al piloto a crear nuevas experiencias de Kando mediante el uso de inteligencia artificial y autonomía. El piloto y su máquina se conectan armoniosamente gracias a las capacidades de reconocimiento de movimientos faciales y corporales de la máquina y su capacidad de interactuar como una criatura viva. Al reconocer a su propietario, la Motoroid se acerca por su cuenta. ¿Lo puedes creer? Además de la aparente capacidad de Motoroid para adaptarse a su propietario, está equipada con un control de equilibrio de alta precisión que le permite ajustar su centro de gravedad y permanecer en posición vertical sin ayuda, incluso sin el uso del pie de apoyo. Su tecnología de autoequilibrio se basa en una tecnología exclusiva de Yamaha llamada AMSIS, o Sistema Activo de Control de Centro de Gravedad en español. AMSIS ayuda a equilibrar los vehículos de dos ruedas controlando electrónicamente el chasis. Motoroid fue diseñada con la filosofía de llevar los vehículos más allá de ser herramientas de movimiento, de acuerdo con una visión de movilidad futura. ¿Ya te emociona? Gracias por ver el video. Espero que hayas disfrutado de estas motocicletas conceptuales. ¿Cuál te gustaría conducir? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.